Voy a saludarlo a Alejandro Koenig, que está del otro lado, que hace un par de días que queremos charlar con él. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Marco, buen día. Un saludo cordial para vos, a todos los de la mesa y para todos los oyentes. Bien, estamos charlando con Alejandro Koenig, que hoy está privado de su libertad. Estamos hablando con Alejandro, que está en Bauer. Y que algunos dirán... ¿Bajo qué contexto se da la charla? Alejandro es un exfutbolista profesional con un pasado en Talleres, con mucho recorrido por Ecuador. Básicamente el hincha de Talleres lo recuerda en su paso por aquí. Y la verdad, a título personal le digo esto, me quedé sorprendido cuando se vio envuelto Alejandro en esta situación de robo de autos y traslado a otros países. Por eso... Alejandro, quiero que nos cuentes, que hagas tu descargo y básicamente, ¿cómo es la situación hoy tuya? Bueno, la verdad que ha sido muy duro este paso y esta situación durante muchos meses, en la cual yo me doy cuenta de la situación por las noticias estando en Chile, por asuntos laborales y también visitando a mi hermano que vive en Chile. Justamente tuve unas reuniones con el club Colo Colo por algunas cuestiones de fútbol y bueno, me entero obviamente por los medios y por gente amiga que sale mi nombre en las noticias de Argentina por todos los medios, jefe de banda, que robaba camionetas, un montón de situaciones que la verdad que a mí me sorprendió. No tengo antecedentes penales de ninguna índole, tengo toda mi vida, no tenía idea de lo que era esto, y obviamente enseguida traté de buscar la posibilidad de que un profesional me guíe, me ayude, porque tenía que una causa en Santa Fe, tenía que presentarme, y bueno, una vez que tuve la posibilidad de conseguir un abogado, le dije a ese abogado que se llegue a la fiscalía, que mi intención era entregarme a la justicia y poder arreglar esta situación. Obviamente, para eso la fiscal, María Laura Martí, una persona que la verdad que me hizo mucho daño, que al final terminaron sacándola de la causa en Santa Fe, porque tuvo muchísimos errores en el tema, y bueno, le dijimos que me quería presentar, y ella, bueno, dijo que no había ningún problema, pero que seguramente me iban a detener en cualquier lado que yo me presente. Bueno, viajé, me presenté en la frontera, ante gendarmería, ante un alférez, que el alférez habló a la fiscalía, que yo estaba presentándome, porque primero... En diarios de Buenos Aires decía que me habían detenido en Jujuy con camionetas, que me habían largado, que después me volvieron a detener. Y todo eso han sido mentiras, porque al fin y al cabo yo me entregué en Mendoza, tuve 9 días en una comisaría de Uspallata, esperando que la fiscal se digne a mandarme a buscar, porque no me dejó seguir viaje hasta Santa Fe para poder ir a declarar. Entonces me mandó después de 9 días a más de 10 grados bajo cero en esa comisaría de Uspallata, me fue a buscar por la policía de investigación de Santa Fe. De ahí llego a Santa Fe, obviamente me pone en prisión preventiva, como es típico de acá. La verdad que todas estas cosas las estoy viendo ahora, desde afuera no se ve, pero no se nota que la gente es inocente hasta que se pruebe lo contrario, porque una vez que te meten en la preventiva... te bajan la preventiva, prácticamente vos estás esperando juicio preso, diciendo que sos culpable. Es una realidad. Bueno, por suerte el juez de cámara, Sebastián Creus, allá en Santa Fe, me dio la libertad, que tampoco eso salió al aire acá, en ningún medio, ni en los medios de Buenos Aires. Alejandro, sí, salió, o sea que vos, sí. Vos fuiste absuelto de la causa en Santa Fe, pero seguís preso por la causa en Córdoba. Yo, la causa en Santa Fe continúa y sigo, tengo excarcelación, me dio la libertad porque no, para el juez, no tengo robo, no tengo asociación ilícita, no,
y no puedo entorpecer la causa. No tengo peligro de fuga. Sí, sí, sí. Ahora resulta que tengo peligro de fuga en Córdoba, donde tengo residencia, y en Santa Fe, que no tengo residencia, no tengo peligro de fuga. O sea, es algo contradictorio. Y ahora, concretamente, ¿de qué es lo que se te acusa a vos? Bueno, me acusan de estar ligado a una asociación ilícita. Bien. Y obviamente por los mismos hechos de Santa Fe me están queriendo juzgar acá en Córdoba, cuando ya en no te pueden juzgar por lo mismo en dos lados. Entonces, de última, sabiendo de esta situación, sabiendo la situación de mi hijo, yo tengo un hijo de 11 meses que ya lo operaron 3 veces del corazón, en 6 meses lo vi 3 veces nada más, porque son las 3 veces que pude, que me pudieron llevar a buscarlo, a verlo. O sea, yo tendría que estar esperando juicio afuera. No tienen nada de nada en contra mío como para dejarme adentro. O sea, ¿qué peligro fuga puede tener una persona que se presenta a la justicia? Es imposible. Ahora, Alejandro, yendo concretamente a la cuestión. Vos pasaste camionetas, sabías de esta situación. ¿Cómo era la cosa? Digamos, ¿cómo caes involucrado vos en esto? Yo lo primero que le dije al juez en Santa Fe, y se lo dije al fiscal acá, yo no pertenezco a ninguna asociación ilícita, a ninguna banda, no robé ninguna camioneta. A mí me pasó de manejar alguna camioneta con los papeles en regla, lamentablemente después los papeles no estaban en regla. Yo no pasé ninguna camioneta a ningún país ni nada, eso es totalmente mentira. Obviamente, para decir las barbaridades que han dicho, tienen que tener pruebas. Y bueno, me va a tocar ir contra todos, contra medios grandes, porque decir que uno es jefe de banda y todo, es fácil hablar, fácil hablar mal, pero después cuando un juez de cámara, como Sebastián Creus, que es una persona bastante conocida allá en Santa Fe, ve todos los hechos y dice que no tengo peligro de fuga, que no tengo asociación ilícita, que no tengo robo de camioneta. Entonces, hay algo más mediático que otra cosa. Me parece ¿Vos crees que había que meter algún perejil adentro que tuviera exposición mediática o no? Y yo soy un perejil, esa es la verdad. Me parece ridículo que la fiscalía acá ponga la causa como leyenda por el caso mío puntual, cuando soy una persona que manejó una camioneta que tenía los papeles en regla. O sea, no puede y de entrada decían que era jefe de banda. Si ustedes se ponen a ver la preventiva de todo lo que se me acusa, no se me acusa de nada, prácticamente de nada. ¿Cuánto llevas detenido, Alejandro? Llevo 6 meses, uh-huh. Voy para 7 ya, no ha sido fácil, sinceramente. Principalmente en Santa Fe fue bien duro, estuve en una comisaría más de un mes, 30 personas para un baño, vi situaciones que no se las deseo que las vea nadie, y bueno, yo por mi hijo, por estar cerca de mi bebé que me necesita en el día a día, que lo tienen que volver a operar, que ha tenido operaciones en el corazón abierto, tengo que pelearla, así sea de acá adentro, pero obviamente voy a buscar la salida y que tenga la posibilidad de esperar juicio afuera. ¿Cómo es el día a día en la cárcel? ¿Estás en Bower, no es cierto? Sí, estoy en Bower, estoy, gracias a Dios, bien, en un pabellón donde la gente no hay ningún problema, no hay ninguna pelea, no me puedo quejar sinceramente en ese aspecto, pero estar privado de la libertad no se lo deseo a nadie. Jamás pensé que iba a pasar por esta situación, pero todo sirve para futuro. ¿Cómo es el día a día? Contame un poco, ¿a qué hora te levantás? ¿Qué haces? Estamos charlando con Alejandro Koenig, ex futbolista de Talleres, involucrado en la causa de robo de autos, detenido hace 6 meses. Digo, ¿cómo es el día a día? ¿Qué es lo que hacía, Alejandro? Contanos un poco. Generalmente nos levantamos,
temprano, la gente que quiere levantarse temprano puede levantarse temprano, hay algunos que van al colegio, algunos que van a la facultad, acá adentro pueden estudiar, yo generalmente voy a la biblioteca, la verdad que me he devorado muchos libros desde que estoy, pero tenemos la posibilidad también de hacer un poco de fútbol los lunes y martes en una cancha grande de césped natural, así que no pierdo la posibilidad de poder jugar un partidito de fútbol de vez en cuando. No tengo la posibilidad de que venga mucha gente a verme porque no tengo familia acá en Córdoba, solo mi hijo de 11 meses. Mi relación terminó después de esta situación. ¿Tu relación con tu esposa? Con la madre de mi hijo. Con la madre de tu hijo. Uh-huh. Sí, y sinceramente soy muy agradecido a los amigos que tengo, porque tengo amigos de fierro que hasta Santa Fe se han ido a visitarme, como un amigo Eduardo Rivero de La Araña y Sergio Spin de Carlos Paz. Hay muchos amigos que han estado. Vino mi hermano desde Chile a visitarme también. Bueno, pero es una vez al año, porque sinceramente no puede venir muy seguido. Uh-huh. Lo que sí me da bronca, sí, Marco, es el abuso de las preventivas. Sinceramente, porque lo veo en carne propia, porque pasa en Córdoba, no pasa en otras provincias. No puede ser que uno tenga, no se aplica el principio de inocencia, se aplica el principio de la culpabilidad antes de tener un juicio. Y una persona no es una persona que, como el que te habla, no es ningún criminal como para estar esperando juicio adentro. ¿Vos seguís sosteniendo que sos inocente, Alejandro? Totalmente, uh-huh. Totalmente, Marco. Si no, no estaría hablando con vos. Uh-huh. ¿Y el abogado, tu abogado, qué te dice? Bueno, José Manuel ahora está a la expectativa esta semana de poder tratar de hacer la apelación a la preventiva. Nos pareció algo muy muy raro que el 27 de diciembre nos baje la preventiva cuando prácticamente uno o dos días después empezaba la feria judicial. Uh-huh. Me tuvieron 2 meses y medio desde que me trajeron de Santa Fe, 2 meses y medio me tuvieron para decirme que me bajaban la preventiva, cuando te lo tienen que dar en 10 días hábiles. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Entonces, ¿cómo puede entender que un diario como La Nación salga diciendo de que a mí me detuvieron en Jujuy con 2 camionetas cuando yo me entrego en Chile, en Mendoza? Porque está todo estipulado eso, está todo está todo escrito, en papel. Digamos. Sí, escrito, claro, sí. ¿Y por qué pensás que te ves involucrado en esto si vos sostenés que sos inocente? ¿Vos conocías a alguno de los detenidos? ¿Tenías contacto con ellos? ¿Trabajaste? Sí, justamente con uno de algunos de los detenidos, son hinchas de Talleres, justamente con uno de los detenidos hace más de 3 años, yo vine a Bower a jugar un partido a beneficio de los chicos de acá. Justo vine con el Pichi Campana, vine con Claudio Rivadero, con Derticia, vinimos a un partido de fútbol. Y sí, algunos los conozco de la cancha, algunos los conozco de jugar al fútbol en la calle, pero no por eso uno está ligado a una asociación ilícita. Uh-huh. Digo, vos seguís sosteniendo que en la camioneta que manejaste no sabías que era robada, ni que tenía papeles adulterados. No, para nada. Uh-huh. Bien, bueno, ¿ves algo de fútbol? ¿Podés ahí en Bower o no? Sí, vemos fútbol. Sí, uh-huh. Cuando se puede. La verdad que un poquito mal por el comienzo de mi club, pero uh-huh. Tenía bastante esperanza de por lo que vi en los amistosos, pero no es lo mismo jugar por los puntos. Uh-huh. Y ahí los muchachos te preguntan historias, te consultan, que les contés anécdotas. Y sí, la verdad que uno al haber jugado en 7 países, en 17 equipos, tiene muchas anécdotas. Y sí, siempre hablamos del pibe Valderrama, de alguna comida que tuve con él, algunas cosas que he vivido en Israel, en otros países donde
el fútbol se maneja de otra manera diferente. Uh-huh. Alejandro, gracias por este rato. Queríamos asomarnos a charlar contigo, a ver cómo venía la cuestión. Y bueno, por supuesto, esperando a ver si te escarcelan en función de lo que tu abogado te diga, ¿no es cierto? Dale, Marco, muy amable, gracias por escucharme. Espero que ahora sí los medios difundan también que salí en libertad en Santa Fe, que no solo sea para cuando es algo negativo, sino cuando es algo positivo también puedan decirlo. Gracias, Alejandro, saludo grande. Un abrazo. Alejandro Kenny, charlando con nosotros.